Saguntino, como miembro más antiguo del Consejo de Senadores, he de hablaros. Nos han llegado noticias de Roma. En estos momentos no disponen ni de legiones, ni de dinero suficiente para armarlas. El Senado ha establecido un impuesto especial con el que armar al menos a 2 legiones. Conscientes de la urgente necesidad y de la angustia que pasamos sus aliados, los saguntinos, y sabedores de que dichas legiones tardarán unos meses en estar listas, el Senado ha enviado ante el Consejo Cartaginés a 2 embajadores. El Senado, el Consejo, no los escuchó. Al contrario, los agravió. Parece ser que ni el propio Consejo es capaz de controlar a su general, Aníbal. Hemos propuesto una paz a Aníbal a cambio del pago de tributos. El Barca se ha negado tajantemente. Está ciego de odio. Y solo piensa en arruinar Sagunto y convertirnos en esclavos. Ya habéis escuchado. No debemos esperar ayuda de nadie. Solo nos tenemos a nosotros, como hasta ahora. Y es en este momento que vemos claro lo que hay frente a nosotros cuando nos toca decidir qué queremos hacer. Tenemos 2 opciones. Por una parte, entregarnos a Aníbal. En ese caso, los hombres y los viejos seremos pasados a espada. Las mujeres jóvenes, violadas y esclavizadas. Y los niños trabajarán como sirvientes o como esclavos en las minas. Eso hasta que la muerte nos libere a todos. La otra opción es evitar el dolor, anticipando el final liberador, buscando la muerte. La muerte ahora como única forma de mantener nuestra libertad. Los saguntinos burlaremos a Aníbal, seguiremos siendo libres. Todos juntos, como siempre. Todo gracias a la muerte. A vosotros, ciudadanos, os queda decidir. Que así sea. I have decided dying free. Now, it is time to write with blood and honor words a story that will never be forgotten. Elena, acabar de una vez. ¿No te sientes contenta en tu interior? ¿Sentir? ¿En mi interior? Estoy muerta, Elena. Mis sentimientos huyeron de mi tiempo hace tiempo. Y solo escucho ecos. Ecos de cosas que me resultan familiares, pero que no despiertan en mí. Nada parecido a un sentimiento. Creo que ya estoy muerta, Leto.
caballería númida. Están cargando contra nuestros soldados. ¡Oh, dioses! ¡Los númidas! ¡Espadas, espadas, espadas! ¿Cuándo dejaré de oír esas espadas? Esos ruidos de hojas que chocan una y otra vez. ¡Quiero dejar de oírlos! ¡Quiero!